Destendamos, Chencho, destienda. Como sí, que es que va a vender en la plaza ahorita, ¿no? Sí, vende la plaza. Sí. Pero no, va a ir a vender también, es broma, ¿no? Destienda, Chencho, ahí le viene un pantalón para usted. ¿Le quedará, Chencho? Casi. Chencho es 220, papá. Este es rápido. Esa cantidad de productos que Chencho está recibiendo en estos momentos es la entrega de lo que les mencioné anteriormente. Pero le voy a dar lectura una vez más. Patrocinador de productos para Chencho. Gloria Cardona donó 1000 lempiras, de los cuales se tomaron 100 para sandalias, que ya en unos momentos los voy a entregar. 270 para la comida y 630 para un producto básico que es el que Chencho está pasando en estos momentos, el cual está valorado en 695. Se hace entrega total de la donación. Osmar Méndez envió 1224 lempiras. 752 se invirtieron en las camas que trajimos la vez pasada y se tomaron 65 lempiras para completar este producto que Chencho está sacando, el cual está valorizado en 695, pendientes de entregar 407. Patrocinador de la olla, anónimo, una caja que venía sin nombre. Y patrocinador de la mochila, Aida Hernández. Quiero hacer la entrega a Chencho de la olla. Entonces aquí puede ver, Chencho, para que pueda cocinar, mire, ¿eh? Mira. Entonces aquí pueden ver. Tiene su tapadera también. ¿Ten? Y vamos a acercarnos para acá para que puedan ver la olla. Está pesada. Es pesada, Chencho. Mira. Ahí está. También quiero decirle que en el producto va incluido también este fardo de harina para hacer tortillas. Vean bien. Vienen 2, 4, 5, vienen 10. 10 bolsas de harina para hacer tortillas. Enfoquemos acá. Entonces todo esto más esto hace lo que ya les mencioné. Ah, y también aquí viene más. Es cierto. Se me había escapado. Esta la vamos a romper. Aquí viene también papel higiénico, el cual le voy a poner por acá. Y también viene jabón. Siempre en el producto básico. Póngalo por ahí, Chencho. Ahí puede ver. Entonces, bueno, vamos a poner la bolsita por acá. También quiero hacer la entrega a Chencho de estas sandalias. Sáquelas. Ya les mencioné que las sandalias son para la mamá de Chencho, ¿verdad? Las cuales dice que 100 se tomaron para las sandalias. Entonces esas sandalias vienen a nombre de Gloria Cardona. Al igual que el producto, también formó parte del producto Osmar Méndez. Palabras de agradecimiento para estos donadores, viendo a la cámara. Sí, sí, gracias por todo. Por, ah, solo eso. Sí, sí, gracias por las cositas. Ajá. Y la que ayuda que quieren. ¿Y la olla qué tal le pareció? También esta. Todo, la maseca. Mira. La maseca. Gran olla. Oh. Y la, toda la sal de maseca. Sí. Y las azúcares, todo. ¿Sí? Todo esto, exactamente. Sí, sí. Chencho en estos momentos tiene para disfrutar. Baño. Me gustaría que le fuera a probar las sandalias a la abuela, a ver si le quedan. Sigamos a Chencho con la cámara. Yo aquí lo espero. ¿Quiere evitar la fatiga? Oiga. Quiero evitar la fatiga. Otro don Jorge. ¿Qué número? No, está al revés, Chencho. ¿Eh? Está al revés. ¿Qué número es? Número 36, ¿para qué? ¿Le queda ella? Sí, le queda. Sí. Sí le queda, ¿verdad? Sí le queda. Ahí me pongo una muestra hace tiempo que no me lo saqué.
Me duele eso, en el cabello nomás. ¿Qué le queda? Un que tengo ahí, ustedes por ahí no pueden dar. Esta. Esta me quedó muy buena, yo se me quedó muy bonita. ¿Qué cómo es que? ¿Quedó cabal? ¿Por qué de ti? Sí. Sí. Quedan buenos como este cambio de calentado de este final. Bueno, tenemos a Chencho en estos momentos pasando ya el producto básico ahí a la paila, porque después vamos a sacar toda la ropa que viene en una mochila que mandó Aida Hernández. Exactamente, Aida Hernández, que vive en Estados Unidos. Un saludo cordial para usted el día de hoy. Ahora tal vez alce esa paila, Chencho. Si quiere vaya a dejarla de un solo adentro. Aquí lo esperamos nosotros. Solo enfocamos de ahí a Chencho, que por cierto, desde aquí lo vamos a enfocar, ha tenido una vida pues no tan acogedora para él, ya que ha estado con muchas limitantes, ¿verdad? De lo cual me he podido dar cuenta, pero esperemos que todo pueda salir bien. Vamos a tratar de ver la manera de legalizarle este terreno a nombre de él. Porque no es justo que Chencho se quede ambulante después. Porque aquí el terrenito solo es donde está la casita de él. Yo espero que si don Amílcar me está escuchando. Don Amílcar es el dueño aquí, ¿va? Sí, espero que si me está escuchando, por favor, podamos tener una plática para ver qué podemos hacer por Chencho. Chencho, en estos momentos vamos a pasar el producto. Pero entre sí otro fardo de maseca y llévese el jabón de un solo ahí también. Así de solo. Sí. Esto después. Chencho está muy feliz por las ayudas que le han venido. Y de nuestra parte estamos contentos, ¿verdad? Porque es una persona más que se está beneficiando de las ayudas que se hacen. Para mí es un placer visitar a Chencho una vez más. Bueno, viene llegando Chencho. Ahora vamos a sacar lo que viene, lo que hay aquí en la mochila. Vaya, Chencho, le doy el honor a usted. Que saque usted. Cuidado ahí. No, pues ahí está la factura. Sí. Tenemos a Chencho de aquí, mire, Chencho. Ah, ya. Ábrala aquí. Vamos a ver qué es lo que le viene a Chencho. Vaya sacando cosa por cosa, Chencho. Sí, cosa. No, pero desprendamos también porque la gente quiere ver. Sí. ¿Este qué será? Dice aquí. Este es para la cama de Chencho. Cama Chencho, dice ahí. Esta es camera, mire. Ah, camera. Ahí está. Cama de Chencho, dice ahí. Esa es camera. Esta es una camisita, mire, como para su mamá. Destendamos, Chencho, destienda. Como que es que va a vender en la plaza ahorita, ¿no? Vender la plaza. Sí. Llévela suave. Pero no, no, va a ir a vender también, si es broma, no. No. Madre, no, es broma que le decís. Sí, no. Va, pues. Aquí está la faldita también para la abuela, para la mamá de Chencho. Chencho, póngalo, no, quita la gorra aquí. Vaya, eso, ahí está, papá. Ahí está. Vaya, esa déjese ya. Ya. Siga, no, déjesela. Bueno, tenemos a Chencho que sigue sacando en estos momentos
más y más cosas que mandó Aida Orellana. Vea, Aida Hernández, quiero decir. Esas son camisitas, mire, faldas para doña Ernestina. Aquí lo vamos a ir poniendo. Vean bien, ahí está. ¿Y eso? Para cuando vaya la esperanza. Ahí está, Chencho, por si te da frío. Más. Suéter, por si la abuela va también. Ahí está, por si le da frío. Destienda, Chencho, ahí le viene un pantalón para usted. Ja. ¿Le quedará, Chencho? Casi. Póngalo allá, Chencho. Bueno, es ropita que ha mandado Aida Orellana. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cree que le queda, Chencho? Ahí, jodín. Mira. Algo chiquito. Otro. ¿Ja? Tiene que comer más para que le quede, ¿no? Ahí está. Destienda, Chencho. ¿Y eso qué es? Camisa manga larga, va. ¿De esas le gustan? No, manga corta es la cosa. Ahí está. Bueno. Pero le queda, Chencho. Allá, Chencho. Eso. Ahí tenemos a Chencho que sigue sacando más camisas. Ahí está. Y también otra camisa más. Esa está bonita. Uh-huh. Ahí está. Vamos a extenderla aquí para los que la querían ver. Ahí está. Bueno, ahí hemos entregado a nombre de Aida Orellana. Con esto me estoy despidiendo. Para mí fue un placer visitar a Chencho una vez más. Vamos a quedar pendientes. Voy a regresar pronto otra vez. Gracias, bye bye. Exactamente, saludos cordiales, mi gente. Saludos. Me despido y será hasta la próxima. Palabras de despedida. Listo, profe. ¿Qué les quieres decir allá? Que los bendice y los regalos que están ahí. Exactamente, saludos, mi gente. Saludos. Ahí está.